serio, mira, si no sé eso. Iremos al mejor jugador de la historia de del League of Legends. Ojito, ojito ojito que deja de lado el dragón. Ese tío nivel 30 mínimo, tío. Asesinato triple enemigo. Y se hace el enemigo el dragón infernal, tío. Qué bueno, tío. Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se me había olvidado que estaba grabando, imagínense. ¿Qué tal? Nada, estamos aquí en otro vídeo de Timoner. Joder, ya se me fue toda la bola, tío. Se me fue toda la bola. Es que estábamos aquí peleándonos y estaba tenso y al final se me olvidó que estábamos peleándonos, la verdad. O sea, se me olvidó totalmente que estaba grabando, perdón. Y nada, estamos en una nueva serie de Timo. ¿Cómo empezarla si no que con este... con este inicio tan, tan mierda? ¿Me meto otra? Bien, brother. Muy bien, así me gusta. Que te quieras comer ahí toda la poronga de Timo. Vale, estamos en otra serie, gente. Como están viendo en el título, en la miniatura. No sé cómo lo pondré. Vamos a jugar solo Timo AD. Llevo 3 partidas en esta nueva cuenta, gente. Y esta sería la... ¡Joder! Esta sería la cuarta, gente, y las 3 las he perdido. O sea, me ha tocado unos equipos asquerosos. En una de ellas incluso había un Smurf en el otro equipo que era Master. Y era un Draven que básicamente se paseó por toda la partida. Hizo casi 30 muertes en 20 y pico minutos, así que para que se haga una idea. Y nada, estamos perdiendo otra vez, siempre perdiendo, gente. Aquí creo que ganar en estas plays me va a ser complicado porque están tocando bastantes en Murph y la gente está fedeando muchísimo porque una cosa es fedear, o sea, perder la línea o lo que sea, que eso puede perderlo cualquiera, pero están fedeando mucho, o sea, en todas las partidas en las que he estado han fedeado pero muchísimo, gente. O sea, en la anterior partida en la que estuve había una Irelia que quedó 21 y pico, o sea, 21 y algo. Nada de sentido, o sea, literal que nos tiraron el... Joder, literal que me tiraron el nexo. Ese ganqueo, tío, no lo entendí mucho, pero bueno, vamos a ver si el Wild Witch consigue matar ahí. En la anterior partida, 21... no, por favor, no dives, no dives, por favor. No dives, ¿te lo matas? Dime que por lo menos te lo mata. A ver, me está pasando en estas partidas, loco. ¿Pero por qué hiciste eso, papá? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, tío? ¿Qué cojones hace el Warwick? ¿Eso adivinar a aquel? A darle básico, no tiro ni una Q, gente. Ni una habilidad, ni siquiera tiro la W ni nada en ningún momento. Este tío me quiere frisear la línea ahí. Y Sapo me lo va a frisear porque voy a llegar yo, obviamente. Es súper malo lo que está haciendo ese tío. Hacer esto. No me esperaba ese ganqueo. Nada de sentido que vinieran los dos así por línea. Pensaba que me iba a poder esquivar el town de la Evelyn. De disfrazear justo después del town. O sea, justo cuando me tiró el town. De disfrazearlo. Pero pensaba que me lo iba a poder esquivar justo cuando me lo tirara. O sea, creo que me confié demasiado. Y eso fue lo que hizo que perdiéramos ahí. Vale. Era, tío. La Evelyn está aquí. Lo pingueamos. Este tío no tiene tele por nosotros, sí, gente. Así que eso es muy bueno para nosotros. Vale, le damos ahí un basiquito. Estamos atentos al bot por si tenemos que ir, gente. Por eso estoy yendo con tele por aquí. Porque estoy viendo que mis equipos son un poquito basurilla. Y que van a necesitar más ayuda de lo normal. Así que me pongo el teleport. Lo bueno es que pudimos ahorrarnos el tele por ahí. Y que él no se lo ahorró. Eso es lo bueno. Vale. Le baiteamos la E. Bastante bien. Vale.
¿Cómo muere el Warwick, tío? O sea, no, tiene, no estoy entendiendo nada de lo que está haciendo el Warwick, la verdad, gente. O sea, me parece súper absurdo lo que está haciendo. Tiene ulti este tío, ¿eh? Así que hay que tener cuidadito. Porque cualquier trade que nos entre, podemos morir instantáneamente. ¿Mueres? Dime que mueres, por favor. Vale. Vale, me parece guay que el Jones se lleve una kill, gente. Porque así podemos empezar a retomar cosillas. ¿En qué nivel tiene la Evelynn? Tiene nivel 6 ya, así que ya es invisible. Va a estar jodido, ¿eh? No tengo flash. Tengo la presión ganada de este tío. Y la Evelynn seguramente estará... Oh. A ver, lo ideal sería que estuvieran en el dragón, gente. Lo ideal sería que estuviera... Bueno, lo ideal para nosotros, aunque mal para el equipo. ¿Por qué? Porque tiene ahora mismo toda la presión del bot, gente, y puede conseguir el dragón cuando quiera. Saben que el Warwick está bastante mal de todo. Ahí mismo el Warwick es nivel 4, gente. O sea, hazte una idea de que no tenemos jungla. O sea, no tenemos jungla, por lo menos hasta el minuto 10 no vamos a tener jungla. Con que tengamos la idea de eso, ni siquiera lo esperamos. O sea, no esperemos ningún gankeo de Warwick ni nada por el estilo porque no lo vamos a tener. Vale, le damos un basiquito aquí. Este tío sepa lo que quién manda. Aquí, lo que sea. Y nosotros tranquilitos, a lo nuestro. Bueno, mira, ahí viene la Evelynn. Vale. Pinguean. Aquí, voy a guardar por aquí. Ya por aquí. Y voy a poner, gente. Voy a poner por aquí, ¿eh? Ahora mismo sabemos que está por top el jungla de ellos. Seguramente irá a hacerse la ranita. Y seguramente nos va a querer gankear de nuevo. Así que ahora mismo me interesa perder farmeo aquí. Es lo que hay. No, no me queda otra. Ah, mira, está abajo ya, vale. Está abajo ya, pues lo tenemos en cuenta. Este tío se ha tanqueado los minions para frisear. Lo ha hecho un montón de veces. Creo que lo ha visto en algún vídeo o algo. Pero lo está haciendo sin sentido porque se está tanqueando mucho daño. Que al fin y al cabo no le está ayudando para ganar la línea. Porque yo la presión te la estoy ganando igual. ¿Para qué quieres frisear ahí, bro? Te la estoy ganando igual. O sea, es un friseo absurdo. Tenemos una Q aquí. Tenemos nosotros toda la presión de línea. Nos saca 5 de farmeo. Es verdad que nos tuvimos que hacer un poquito para atrás por el... Por la Evelynn, gente. Por ahora está la partida tranquilita. Eso me gusta, gente, porque significa que no hay nadie extra fedeado. Uf. Justo lo digo, justo me como aquí el gankeo del siglo. A ver si lo. Si por casualidad lo coge. No lo dives, por favor. No lo mato. No, ni de coño. Ah, pues sí. Lo maté, perfecto, ¿no? Había sido teniendo el TP, ¿eh? Así que pues, puedo conseguir aquí otra marquita, gente. Pues llevamos esto. El cuerpo es muy malo, ¿eh? Yo creo que no debería ni de seguirlo, gente, en ningún momento de la partida, la verdad. Porque el cuerpo está haciendo cosas bastante raras, pero raras, raras, ¿eh? Va muy loco. Y si hubiera tenido ulti, se hubiera tirado bajo torre, igual con la ulti, o sea, si... Nada de sentido, o sea, lo que está haciendo es una absoluta locura. Necesito terminar antes con esta torre, lo antes posible, gente. Él está enfadado, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que el Warwick este está... Ah, si la Evelynn estuviera por abajo, gente, me podría ser el heraldo tranquilito. Si la viéramos, me podría ser tranquilito el heraldo. Vale, me hago esto, gente. Me voy a hacer el... Esto. Hacer esto. Y vamos para allá. Vale, tengo TP. No quiero tirarlo arriba por si hay que luchar ese dragón o lo que sea. Se nos va a quedar bastante bien la wave. Está la Evelynn ahí. La estamos viendo. Vale. Hacemos ahí la señal al Jones. Bro, te está yendo hasta tu padre ahí, ¿eh?
Yo ahora mismo no puedo pelear nada ahí. Lo bueno es que el Warwick ha entendido, gente, que se tiene que hacer el dragón porque estamos viendo a la Evelyn. Eso sí que me ha impresionado, ¿eh? Me ha impresionado y mucho, además. Que no se lo hace, espérense, gente. Que no se lo hace. Por favor, mata al dragón. Se lo hace la otra con un básico. Mi madre, gente, lo que estoy viendo. Mis ojitos, gente, mis ojitos. What the fuck? Ahí tiran el mid. Tiran el mid ahora sobrado. Joder, ¿en serio se me cancela el básico? ¿Por qué la gente es tan rápida, tío? Nunca he entendido eso, que sean tan rápidos todos, tío. Va a ir por aquí el Urgot. Seguramente vendrá por aquí. Destrucción Tío, enemiga. en serio, tío, ¿por qué me toca esta gente a mí, gente? Y justo cuando me voy, es cuando aparece, tío. Asesinato doble enemigo. Y encima le pingué al Yone, tío. Le pingué al Yone. Joder, ¿en serio, tío? Esta partida, tío. Estas son así han sido las cuatro partidas que me han tocado, gente. Así han sido las cuatro partidas. No he podido ni estar atento a lo que está pasando porque es que me tocan este estilo de equipo. Y este ha sido bueno en comparación con los dos anteriores, gente. Este ha sido buenísimo, la verdad. Ah, voy a tener que tirar tele por al top, sí o sí. Este ha sido muy bueno, no bueno, sino muy bueno. Joder, ralentización. ¿Algo más tienes, Urbo? Ah, falla hasta la. Un enemigo está dominando. Tío, ¿por qué me tocan estos equipos, tío? Mira el Warwick, ¿eh? Está intentando hacer el Warwick. Déjenmelo. ¿Serio? ¿Serio ese tío no muere? ¿Porque tiene una mierda de escudo? Acaba de librar ese tío, loco. Ah, voy a morir aquí, va a venir la Evelyn. Pero me da igual, quiero tirar esto ya para poder moverme por ahí. Tío, en serio, ¿puedes dejar de morir, por favor? Ah, voy a subir esta, me la suda. Voy a subir esta. Es que no me da tiempo, he intentado grabarla, estoy fuera del límite. Vamos a ver, eh. El Warwick, cabrón. Mira el Warwick, gente. Esto es lo que me ha tocado, ¿eh? Va a ser difícil subir de elo aquí, ¿eh? Va a ser bastante difícil subir de elo aquí. Que yo ahora mismo se si voy al mid, muero. O sea, ahora mismo se si voy al mid, muero. Me gustea demasiado rápido el... Vale.
Que creo que la Leblanc me fuma, eh. O sea, creo que la Leblanc me hace sobrado. Yo a ella no me la hago ni de coño. Joder, tío. Es que es imposible, tío. Está siendo imposible subir el elo aquí, este tío, tío. Ah, bueno. ¿Ya hace los lobos? ¿Para qué? Primero, creo que ya prefiero más que me pongan en bronce y yo empezar a subir ahí. Y nada, que me toquen tan diferencia de equipos, tío. Pues se nota que en un equipo hay Smurf bueno y en otro equipo hay Smurf malo. O gente mala ya, de por sí. O sea, gente que es nivel 30 de verdad. Este tío, mira, no sé. Tenemos al mejor jugador de la historia del League of Legends. Ojito, ojito que deja de lado el dragón. Ese tío nivel 30 mínimo, tío, ¿eh? Y se hace el enemigo el dragón infernal, tío, qué bueno, tío. Qué crack, tío, el puto guard, güey. ¿Cómo es frecuencia tú juegas? Vale, tío. Y encima este urbo, ¿cuánto va? 4-1 de la nada, tío. 4-1 de la nada. Esto, bus y comprar una contra. Ojito, ojito que se lo hace, eh. Ojito a la jugada. Ojito a la jugada. Y el Urgo es malísimo también, ¿eh? Es lo peor de todo. Ojito a la jugada, ¿eh? Ojito que va. Yo confié, tío. Yo confiaba. Tuvo 20 minutos sin hacerle daño el Warguche. Cero. 0-10-1 va el Warguche. Y encima la Evelyn es una niña chica, seguramente será un Smurf y encima se pone a tiltear al tío. Vale. Un enemigo es legendario. Creo que debo de cambiar sobre todo la forma de jugar para ir más por otras líneas, pero es que ahora mismo es que no me renta ir a otras líneas, porque es que... A cualquier línea que vaya, voy a morir. Asesinato triple enemigo. ¿Por qué no help? Ah, es que antes también dice que no le ayudábamos y estaba ahí sin presión. O eso fue en otra partida. Es que hubo otra partida en la que jungla... Yo tenía... Estaba bajo torre y iba contra un Heimer. Y el jungla empezó aquí a luchar contra el jungla, ¿no? Lo típico del cangrejo al principio. Y le pingué que no fuera, que en plan, no tengo presión, no puedo ayudarle. Y murió y dice, muévase más rápido, no sé cuánto, tal. No tenemos presión, si no tenemos presión, perdón. Muévase más rápido, que ayúdenme, no sé cuánto. Y yo, en plan, ¿qué cojones, tío? Vale, teleporte de Urgo de arriba. Esta tía va demasiado montada ahora mismo, ¿eh? Va demasiado montada. Voy a hacer esto para limpiar rápido las oleadas, más que nada. ¿La hoja del rey me vendría bien en esta partida? Creo que no, ¿eh? A lo mejor contra el Urgo sí. Destrucción enemigo. Racha del enemigo. El minuto 20, gente. ¿Qué cojones? Vuestra torreta ha sido destruida. Ah, estamos muy deportados. Muy, muy deportado.
Buena ulti de la Sivir, eh. Buena ulti de la Sivir. Yo la tengo muteada a la Sivir porque empezó ya a llorar desde el minuto 1 de la partida. Ojito, ¿eh? Ojito que se viene, ¿eh? Se viene, ¿eh? Please help me. Qué crack, tío. Me toca el mejor jugador de toda Europa, gente. Warwitch. Vuestra torreta ha sido destruida. Vale, si me hago esto, me lo puedo terminar de hacer. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Tampoco. Tienen poca vida ellos. Pero, La verdad que su vida es solo baiteo, ¿eh? Porque tienen escudos, tienen mierdas, tienen CC, tienen de todo. Y es un baiteo grande. ¿Podríamos llegar a ganar esto? Puede ser, ¿eh? Puede ser, no lo descartes. Qué pesada, tío. Qué pesada. ¡Coge el avión, eh! Porque vino con tanto maná, gente. También, porque tiene tan poca vida ahí. Esta partida, tío. O sea, what the fuck. Tío, ¿dónde va? Bro, ¿a dónde va? Ojo que se la hace, ¿eh? Se la hace ni él. El Warbit, literal, que ha muerto 15 veces en una partida. El Yone 10, 8, 7. Y yo he muerto un montón, gente. Y es 5. O sea, literal que ha muerto 10 veces más que yo. Quedamos 44-4, gente. Y de esas 4, 2 kills son mías. Y una del Warwitch, que no sé ni cuándo la consiguió. Gente, tío. Yo creo que Warwick no da ni dinero. O sea, no creo ni que le rente al matarlo. Dios, tiró flash y todo. Yo creo que Warwick no da dinero ni de coña, gente. O sea, mira el farmeo hasta, tío. Gente, espero que les haya gustado esta partida, una partida bastante asquerosa, la verdad. He intentado grabar una en la que ganemos, pero es que miren, gente, o sea, es que fíjense en mis partidas, para que se hagan una idea. Estoy en bronce 1, he perdido las 4 placements que he jugado. Vamos a ver daño de esta gente. Daño de Civil, 5, 5, 8. Vamos a ver, gente. Esta tía iba 23-0. No murió ni una vez. Ni una vez murió. O sea, esta tía es Murfo. La habrán tocado en bronce 1. Seguramente a lo mejor será oro o algo así también. Y el Warwitch se nota que el Warwitch sí es nivel 30 o algo así por el estilo. Es que no me jodas. 0-13, 0-16. Ah, duró 3 minutos la partida. Duró 3 minutos la partida y quedó 2-1. 3 minutos en la partida de 2-1. O sea, imagínate contra quién está jugando ese tío. 7, 5, 2, 11. Vaya fedeada. Miren mis partidas, gente.
partida, para que se hagan una idea. Bien, mire. 3-5-1. Morí 5 veces, ¿no? Pero es que mira este tío, 14-1. O sea, volada. 14-1, 8-3. Le dieron fleje de muertes a Cho'Gath. Vale, y estas dos que hemos visto han sido las buenas. Pero es que miren esta. 3-3-5. 3-3-5. Teníamos un Yasuo, ¿vale? 17-5. ¿Qué iba a mid de esta tía? 17-5. 17-5. Este tío era malísimo. 1-6 quedó. Y esta tía, y lo peor de todo, gente, es que esta tía era mala. O sea, te quedó 3-3. Era muy mal, o sea, literal que iba siempre al bot, siempre al bot, siempre al bot. Nos estaban tirando todas las torretas y ella en el bot ahí farmeando tranquilita tal. Y yo, ¿qué cojones está pasando en esta partida? What the fuck? ¿Y qué más va? La siguiente. Creo que esta fue Canelita, ¿eh? Esta, morí 9 veces, pero vamos a ver por qué morí 9 veces. 28-7. Este tío era máster. Este tío era máster. No podíamos hacer nada contra ellos. Íbamos contra otro Urgo. Y el Urgo este era muy malo también. Mira, quedó 83 de farmeo. O sea, 83 de farmeo, 4-5. Cogió 4 muertes casi que al final. Y este tío, 28-7, gente. 28-7, casi 30 kills. O sea, literal que nos farmeaba. Nos tiraban dos básicos. Bueno, miren el daño que hizo. 46.600 de daño. Y el más de nosotros fueron este tío con 22.000. O sea, es que para que flipes. O sea, fue absurdo. Pues nada, gente. Espero que les haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver si el martes que viene podemos ganar una partida y a ver qué tal sale el rollo. Gente, chao.